Did you know that it's possible to see photos and private profiles on the Instagram? Now it is possible. It does not matter if somebody blocked you or if you do not have permission to see the profile. Throughout Insta Private Viewer, you will be able to share this. We created something exclusive that can help you to see the profiles private or look at easily. And the most important, with anonymity and security. With this way, you will have access to all content of the profile, photos, videos, and activities. To use these tools is very simple and fast. It is just following the instructions. Step 1. Access our search engine. Step 2. Report the code generated by your activator. This process is necessary to prevent robots from using our system. Step 3. Our system will validate the informed code. Report the username of the profile you wish to view. Step 5. Let our tool do all the work. Step 6. See the profile desired safely and anonymous throughout the link generated. And then, did you like it? Access now for free and get access to the private profiles of the Instagram you too. Es como un virus. A mi parecer, esa moda debería... Lo que se ve es feo. Nadie sale de su casa con una ceja de gusano. Hola mis sailors, bienvenidas de nuevo al canal. Mi nombre es Helen y hoy les quiero hablar de un tema que es un poco raro porque son modas y tendencias que se han visto todo este año que de verdad yo personalmente deseo que mueran y que no vuelvan más nunca. Quiero comenzar el video diciéndoles que esto es totalmente mi opinión. Si tú tienes una opinión distinta, está bien, cada quien es diferente y tiene derecho a tener su opinión. Y si te quieres desquitar conmigo porque dije algo que tú haces o que a ti te gusta o que no opinas igual que yo, pues déjame un dislike, déjame un comentario lleno de odio, no me importa. No me importa. Bye. Les quiero hablar de una moda que me tiene bastante loca y es como que, gente, ya por favor, supérenlo, ya pasó. Invéntense algo nuevo, esto no es divertido. Y son las tendencias raras de cejas. Comenzamos el año con la tendencia de no cejas, donde se maquillaban todo esto para parecer que no tenían cejas, incluso algunas loquitas se las afeitaban. Y ok, perfecto. Hasta ahí yo creo que íbamos bien, porque estaban intentando hacer algo diferente, se querían ver cool así. Bien, pero bueno, ese no es el punto. Por favor, díganme que no soy la única que está cansada de esto, ya de verdad pasó los límites. Como que la gente vio que esto estaba resultando, con esto estaban llamando la atención. Y después de esto vino la locura. Y empezaron que sí, las feather brows, que parecen unos gusanos sin pies en las cejas, de verdad. Qué cosa más horrible esa tendencia. Díganme de verdad, ¿ustedes saldrían con las cejas así a la calle? No, ¿verdad? No, obviamente no. Entonces, ¿qué? Hacen cosas para tomarse fotos y ya. Ok, feather brows. Después vinieron las cejas con trenza. Explíquenme, de paso la mayoría lo que hace es photoshopear la foto, porque obviamente cómo se van a trenzar las cejas, eso es imposible. Después viene la wavy brows, así como todas ondeadas. Qué cosa más fea, gente, se ve muy feo. Y ahora que ponytail brows, y que hacerte una colita de caballo, una coleta en las cejas, de verdad. Y eso no quedó ahí. No queda ahí porque siguen más tendencias de cejas. Además de estas 5, tenemos la otra que ahora es que la ceja al revés. O sea, esto aquí y esto aquí. Todo al revés. Tienes el ojo volteado, ok. También tenemos esa y las que son parcialmente rapadas. Esas se ven un poquito mejor. Esas están como más pasables. Pero todas las anteriores es como que loco, en serio. ¿Tú saldrías así a tu casa? No. Quisiera saber cuál es el sentido de esta moda. Yo sé el sentido de esta moda. Quieren hacer cosas muy estúpidas, muy ridículas, muy feas o muy ilógicas, que no sean bonitas, que no sean artísticas, solo para llamar la atención y viralizarse. Esto no se ve ni artístico, ni bonito, ni genial. Esto lo que se ve es ridículo. Esto no es innovador. Alguien tenía que decirlo. Y no solo eso, sino que es como un virus que se esparce por toda la humanidad. Entonces alguien lo hace, se vuelve viral. Entonces, como se volvió viral, yo también lo voy a hacer para volverme viral. Yo lo voy a hacer peor para volverme más viral. Entonces no solo me hago las cejas onduladas, sino que me hago los labios y el eyeliner y las sombras y el blush y el contorno y el pelo y todo ondulado. ¿Por qué apoyan estas tendencias tan horribles? Ah, que no se les olvide esto. Nariz
ondulada. Es ondulada. No, hijo, no. Está mal. En cuanto al maquillaje, yo siento que se nos ha ido un poco de las manos. Y he visto gente que se pega caderitas en el lagrimal de aquí a aquí. Y es como que... pana. Bueno, tal vez es como que maquillaje editorial, ok, ya está bien. Pero he visto cosas muy locas. Otra cosa loca era lo de aplicarse la base con un condón. Porque, ¿de verdad tú vas a ir a comprar un condón en la farmacia para echarte el maquillaje? ¡Mami! Quiero comprar un condón porque así me queda mejor la base, ¿ok? ¿Me compras condones? Ninguna niña nunca va a hacer eso. No, no, no. Puede que sí, pero yo no le veo el sentido y me parece súper tonto. Porque además de que no hace ninguna diferencia, es que agarran el condón y adentro le meten una beauty blender. Entonces, de verdad, o sea, maquíllate con la beauty blender, para eso está hecha. ¿Por qué le vas a poner un condón? He visto como que una tendencia de pantalones mega sucios que de verdad parecen que fueron a una hacienda y se llenaron de bostas de vaca. Y también he visto otras donde los pantalones son como cortados adelante, parece que fuera una panty con conexión al pantalón, y otra que es con cierre atrás. Gracias a Dios no la he visto tanto, no se ha esparcido tanto como las otras que les he nombrado. Me parece excelente que quieran usar cositas como que con roticos, como los pantalones super roticos o la franela con uno que otro huequito, pero el problema es que siento que se les fue de la mano este estilo y últimamente empezaron a sacar ropa mega rota que parece de verdad de un mendigo que se la quitaron al borrachito de la esquina que tiene un año pidiendo ahí con la misma franela y que no se baña y que no se la quita. De verdad, o sea, rotos, incoherentes y colores súper sucios y cosas que se ven demasiado descuidadas y demasiado dañadas. Y yo no compraría algo así. Yo no sé ustedes, pero yo no compraría algo así. Se ve demasiado roto, descuidado y feo. Hay otra moda que se ha esparcido como virus y es las cosas con pelos. Ya, o sea, yo empecé a ver las cosas con pelos, que si los llaveritos, que son peluditos, ok. Yo no lo compraría, pero está bien. Hay gente que le gusta. Pero después lo empecé a ver en los zapatos. Zapatos con pelos que parecen pantuflas, chancletas, como les digan en su país. Parecen zapatos de estar en casa, slippers así de estar en casa. Pero el problema es que mucha gente los usa para salir. Y a mí no me gustaría para salir porque de verdad son zapatos de estar en casa, solo que le agregan pelos encima. Y entonces esta moda se empezó a esparcir y llegamos hasta el punto en que vemos chicas con uñas llenas de pelos y volantes de carro llenos de pelos, todo está lleno de pelos y es... no. Como estábamos en verano, entonces resulta que muchas chicas empiezan a usar sus shortsitos porque hace calor, porque están más cómodas, porque etcétera, etcétera. Pero el problema de los shortsitos es que se les pasa la mano con los shorts y es prácticamente ropa interior. O sea, se ponen unos shortsitos que se los ahorcan, literalmente se ahorcan ahí y eso se ve foja. Literalmente se ahorcan con los chorcitos, son demasiado cortos. No a todas les queda bonito, porque no a todo el mundo le queda bien ese tipo de ropa. Vamos a ser sinceros, está bien que todos usen ropa sin importar cómo sea su forma de cuerpo, está bien. Pero vamos a estar claros que a una se les ve mejor que a otra. Y el problema con eso es que se los ponen y 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 se los ponen durante todo el verano y durante todo el tiempo, que siento que hasta huelen mal, de verdad. Y todo el mundo los usa. Y sé que me van a odiar por esto, pero siento que deberían bajarle dos a eso. Hay muchas opciones de ropa de verano. Hay muchas opciones de ropa cómoda y linda y vestiditos. Y otros tipos de shorts. Y otros shorts más larguitos. Y otros shorts con mejor corte. Pero el problema es que se los ponen sin importar el corte. Sin importar cómo sean o cómo les queden o cómo se ven o si están ahorcándose ahí abajo. O sea, no les importa nada. Simplemente, esto es lo que está de moda, me lo voy a poner. Venga. Hay más opciones, hay más cosas. Porque si quieren uniformar y usar lo que todo el mundo usa, usen sus propias, no sé, cosas que les provoque usar. No usen lo que todo el mundo usa. Hay más opciones, de verdad. Se los prometo. Espero que no me odien mucho por haber sido sincera y haber sacado de mí todas estas cosas que tenía reprimidas y quería decirles y quería contarles. Yo de verdad creo que podrían centrar todas esas ganas y esas energías y esas ideas y esa imaginación en crear cosas más útiles, más geniales, más innovadoras. Y si me odias por todo lo que acabo de decir, eres bienvenido a darle dislike y dejar un comentario lleno de odio si eso te hace feliz.
porque a mí no me importa. Bye, los amo, no olviden suscribirse.